¡Ey! ¿Qué? ¡Pastelería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Madrid. Y hoy... bueno, hoy ha habido algún problema. Y es que no se ha grabado el audio. He grabado el episodio y no se ha grabado el audio. Es maravilloso, ¿vale? Es maravilloso. Pensaba hacer un... como un mensaje para deciros que no había audio, dejaros sin nada. Pero he dicho, mira, vamos a comentar el vídeo por encima y ya está, ¿vale? Y pierdo otros 20 minutos y ya está. Claro que sí. Bueno, hoy tenemos el primer episodio después de comenzar la sexta temporada en el anterior directo. La plantilla pues la veréis ahora, pero bueno, os comento un poco por encima. Entremos en la portería a Donnarumma, que vino gratis. La defensa sí que la seguimos manteniendo como la teníamos, con Odriozola, Varane, Delay, sí. Varane, Skriniar y Lucas Hernández. En el centro del campo conservábamos a Casemiro y a Arthur. Y largábamos a Isco, ¿vale? Íbamos a vender a Isco, que ya... bueno, íbamos a vender. Está transferible Isco y hemos retrasado a Asensio. ¿Por qué he quitado a Isco? Pues porque ha bajado de media, básicamente. Y arriba nos íbamos a quedar con Vinicius por una banda, con Mbappé por la otra y con Gabriel Jesús como delantero centro, ¿vale? Bueno, realmente hay tres cambios en el once titular. Está el cambio de Donnarumma, está el de Vinicius y está el de Gabriel Jesús. Además de Mbappé y Asensio, que cambian de posición, ¿no? Asensio estaba como extremo derecho y Mbappé estaba como delantero centro. Y hemos movido a los dos, uno al centro del campo, otro a la banda. Y se nos queda un equipo bastante potente, la verdad. Se nos queda un equipo bastante, bastante potente. Sin lugar a dudas, ese... hostia, pues ese equipo que tenemos, tío. Joder. Vinicius, Gabriel Jesús, Mbappé. El centro del campo con Asensio, Casemiro y Arthur. Vemos aquí el equipo suplente, ¿vale? Donde fichamos como portero a Donati, Rillende, Gianluigi, Buffon. Y en defensa manteníamos a Mugó como lateral derecho. Teníamos a Mignanelli, Rillende, Chiellini como central. El otro central era Germán Rivero. Y en el lateral izquierdo teníamos a Teo Hernández, que tenía una oferta, ahora la veremos. Y en el centro del campo, pues ahí veis que tenemos a... la verdad es que no sé... sinceramente es que no estoy viendo una mierda. ¿Puedo mejorar la calidad de esto, tío? No puedo mejorar la calidad de esto. Bueno, centro del campo creo que teníamos a Villalba, tenemos a Riqui Puig y, si no me equivoco, tenemos a Tonali. En serio, es que no hay resolución de esto, ¿vale? Estoy comentando el vídeo aquí desde Sony Vegas y es que la resolución es una auténtica basura. Sí, la resolución es una auténtica basura, ¿vale? Puedo intentar mejorarla, pero no mucho, ¿vale? Bueno, arriba teníamos a Brahim Díaz, tenemos a Valerio Vázquez y tenemos a Mitchell, ¿vale? Se me siguen manteniendo los tres. En fin, por aquí veis que tenemos el tema de los laterales izquierdos, ¿vale? Por aquí estaba comentando, supongo, el tema de Teo Hernández, ¿vale? Teo Hernández tenía una oferta y ahí teníamos las opciones para el lateral izquierdo. También teníamos otras opciones, teníamos la opción de fichar al Rillende Thiago Silva para sustituir a Germán Rivero. Teníamos la opción de fichar al Rillende Luka Modric, que es Payak, para sustituir al señor Germán Rivero, que es un jugador que no tiene demasiado potencial. Y ahí estaba el Rillende Cristiano Ronaldo, que acaba de salir en esta temporada y todavía no puedo ficharlo, ¿vale? Habría que esperar una temporada más todavía para fichar a ese jugador. En fin, teníamos ahí al Thiago Silva negociado, pero tenemos el equipo lleno, ¿vale? En este momento tenemos 52 jugadores en plantilla, ¿vale? No puedo fichar a nadie y dependemos de las ventas. Bueno, aquí comentaba que si veníamos ahora en días, pues tenemos la opción de Peter Price, ¿vale? Peter Price, que es jugador de la cantera, que tiene potencial máximo y que es extremo derecho y que puede entrar perfectamente a la posición de Brahim. Y por eso Brahim está transferible. ¿Lo hemos vendido? Pues lo veréis ahora si hemos conseguido vender a Brahim o no. En fin, ahí veis la cantidad de jugadores que hay transferibles y cedibles. No son pocos. No son pocos, es que realmente, quitando los 22 titulares y suplentes, más el tercer portero, más tres jugadores creo que no podemos vender, que son recién llegados, el resto están o transferibles o cedibles. Es una realidad. Y estamos hablando por lo menos de 20 jugadores. ¿Los hemos sacado del equipo? No. Bueno, hemos sacado algunos, lo veréis ahora. Pero no hemos sacado a todos, ni muchísimo menos, Cosa que me jode no sacar a todos los jugadores. Bueno, aquí veis el partido de Supercopa de España y vamos a jugarlo, es el partido de vuelta. En la ida ganamos 5-0 al Celta. Y la verdad es que no había nada que jugarse en el partido de vuelta, pero siempre jugábamos el partido de Supercopa y dije, mira, pues, aunque no haya nada que jugarse, vamos a jugar este partido de Supercopa de España. En fin, aquí veis ya Balaídos. Un buen estadio. Un buen estadio, no tan buen equipo el Celta, Ahora veréis el partido porque es un cachondeo, la verdad. Comenzaba el partido y lo veis. Y una de las primeras jugadas, veis ahí una combinación
muy buena, que acaba con Mbappé dentro del área marcando el primer gol. Empezábamos muy bien, si no veo mal, minuto 7. Creo que sí. Aquí otra jugada, Casemiro tocando ahí para Asensio la frontal y Asensio, pum, segunda. Minuto 12 puede ser, 17. No veo, ¿vale? No tengo buena resolución. Aquí otra combinación buena y rápida, y ahora el que finaliza la jugada es Vinicius a pase de Arthur, esa conexión brasileña. Es que ahora mismo tenemos 4 brasileños en el 11 inicial, ¿eh? Es una locura. Bueno, balón al espacio para Mbappé, Mbappé que la aguantaba y Mbappé que esperaba la llegada de Gabriel Jesús, que iba a marcar el cuarto. Estamos hablando de que está el partido 0-4 en la primera mitad, ¿eh? Y todavía no ha acabado. Balón para Vinicius, Vinicius que la pone ahí con la volea, con el salto. Y Arthur que hace aquí, rememora la volea de Zidane. La volea de la novena de Zidane, la rememora aquí Arthur, con ese pedazo de volea por toda la escuadra. Impresionante el gol de Arthur, que era el quinto. Era el quinto, se ponía ya 0-5 el partido. Ni tan mal, empezaba la segunda parte, Gabriel Jesús ahí que le aguantaba bien y que metía ese golazo, el sexto. No sé qué deciros, la verdad, el partido ha sido muy muy fácil, el Celta no ha puesto posición ninguna. Ahí veis a Ricky Puig, el golazo que mete. Ricky Puig se había salido como suplente y mete ese auténtico golazo, 0-7 ya. Es que ha sido un cachondeo el partido. Ahí otra combinación rapidísima y Ricky Puig dentro del área otra vez, que marcaba y metía el octavo gol. Y con eso íbamos a cerrar el partido. Por eso decía al principio que Balaídos, buen estadio, no tan buen equipo el Celta. No tan buen equipo el Celta, que la verdad es que no nos puso posición, tío. Ahí veis estadísticas del partido. Muy sencillo, tío, muy fácil. Muy, muy fácil el partido contra el Celta. Hay que decir que tenemos un auténtico equipazo. Tenemos a Vinicius, Mbappé, Gabriel Jesús, Asensio, Casemiro, Arthur. Arriba es impresionante. En defensa tampoco nos quedamos nada cortos. Es un equipazo, ¿vale? Es un equipazo que tenemos ahora mismo. Y se notó muchas veces el partido contra el Celta. Hay muchísima diferencia entre el Celta y nosotros, ¿no? Pero bueno, nos tocó jugar contra el Celta y bueno, pues si había que ganar al Celta, pues había que ganar al Celta, tío. Y si había que meterle 8 al Celta, pues había que meterle 8. Pero bueno, fueron 8 y podrían haber sido 10, también os digo. En fin, vamos a... Bueno, ahí veis que hacemos un poco los entrenamientos y todo eso. Y termina la negociación con el Tillán de Thiago Silva, con Santoso creo que se llama. Y es que no lo teníamos negociado para fichar, pero claro, no podíamos ficharlo porque teníamos la plantilla completamente llena. Teníamos 52 jugadores en este momento y no podíamos fichar a nadie. Ahí veis mensaje de Hernández vendido. Habíamos vendido a Teo Hernández por 48 millones, a ver si lo pone. Bueno, no lo pone. No lo pone. Aquí Salomón Cárdenas. Salomón Cárdenas tiene, demuestra tener un gran potencial, ¿vale? Entonces es un jugador que no tiene... un potencial de la hostia, tiene ya 80 de media, tiene 21 años. Y habíamos recibido por él una oferta de cesión y otra de traspaso. Y claro, en este momento a mí se me ocurrió vender a este jugador. Porque es que al final tenemos el equipo muy lleno, tío. Yo creo que ya estos jugadores demuestran tener un gran potencial. Yo creo que ya hay que ir vendiéndolos, ¿vale? De hecho, durante el episodio comenté el hecho de poner un límite de 21 años, ¿vale? Los jugadores a partir de 21 años ya decidir qué hacer con ellos. Si mantenerlos cedidos porque todavía... tiene un gran potencial o venderlos. En este caso este jugador no tiene un gran potencial, no nos vale para titular, para suplente podría servir, pero tampoco lo necesitábamos ahora mismo, así que lo mejor era venderlo. Y ahí veis que bueno, estaba negociando la venta. Y a la oferta de cesión no le hago ni caso. Creo que al final ni rechazo ni acepto ni nada, creo que lo dejo ahí por si acaso. En fin, además de eso, pues como veis ahí tenemos la venta de Teo Hernández, que se cerró en 48.900.000, me ha parecido ver. Una muy buena venta, casi 50 millones por un jugador que llevaba 2 temporadas creo con la misma media y que tenía ya 25 años. No es para nada una mala venta. Y el jugador que íbamos a intentar fichar es Sarachi. Sarachi es el jugador por el que íbamos a ir para sustituir a Teo Hernández, ¿vale? Ventaja de Sarachi, 2 puntos más de media y misma edad. Potencial está ya al máximo Sarachi, no va a subir más. Pero bueno, ahora mismo en este momento es un jugador que nos puede ayudar bastante. Cerrado la ventana. ¿Qué ha pasado el de la moto? Bueno, lo que decía, no nos va a aportar mucho de cara al futuro Sarachi, pero para esta temporada es un jugador que nos sirve. Y ya la próxima temporada buscaremos algún Rien, o buscaremos algún jugador así joven, o alguno de la cantera. Algo sacaremos para la próxima temporada, pero Sarachi para esta nos vale. Y realmente, si no sube a 86, pues nos puede servir más temporadas. Así que nada, ahí veis que estábamos negociando con el Bayer Leverkusen, que pedía 50 millones, yo ofrecí 30 y pico. No recuerdo en cuánto lo he cerrado al final.
Pero bueno, el Bayer Leverkusen estaba pesado. Estaba pesado, pero al final, mira, 40-800. 40-800 cerramos el traspaso de Saracchi. Y el acuerdo con el jugador no fue un problema. Así que Saracchi es nuestro lateral izquierdo suplente. Al menos esta temporada. Ya veremos la siguiente, pero esta temporada sí que es nuestro lateral izquierdo. Y aquí lo vamos a ver. Rol de ocasional, cosa que me sorprendió bastante. Joder, no tenemos tantos laterales, solo tenemos a Lucas. Y en este momento Teo ya estaba vendido. Venía a ser el segundo lateral, pero bueno. Para mí mejor que tenga esa relevancia de ocasional, porque así exige menos, ¿no? Pide menos minutos. Ahí veis que firmábamos a Saracchi, que iba a ser el primer fichaje. No, realmente no es el primer fichaje, es el segundo. El primero fue Filippo Donati, que es el Rigen de Gianluigi Buffon. En fin, pues ahí lo veis, es el segundo fichaje. Saracchi es nuestro lateral izquierdo suplente. De aquí a final de temporada como mínimo. Ya en el futuro veremos qué es lo que acaba pasando con él. ¿Qué más íbamos a hacer en el episodio? Pues creo que el resto del episodio lo centramos en traspasos, pero bueno, creo que vemos los dos primeros partidos de Liga también. Y sinceramente ahora mismo no sé. Bueno, informes. Sí, han llegado bastantes informes. Y hemos encontrado algunos regens que estuvimos buscando durante el directo. Vale, es que hay un problema con el tema de los regens, tío. Eso de que te tengas que meter en cada jugador en específico para mirar qué potencial tiene me parece una absoluta mierda, en serio. Me parece algo que es que está mal. Me parece que se podría hacer de otra forma, ¿no? Y además hay un problema, además de eso, ¿no? Que es el tema de los jugadores que acaban contrato. Si un jugador de estos acaba contrato, no puede saber realmente qué potencial tiene, entonces es una mierda. Si está cedible, tampoco sabes el potencial que tiene, tienes que ojearlo. Si está como agente libre, tampoco sabes el potencial que tiene. Es que al final hay muchos problemas con eso de conocer el potencial de los jugadores nuevos, digamos, ¿no? Los jugadores que van surgiendo a medida que avanzas en modo carrera. Bueno, ahí veis, estábamos mirando y este lateral izquierdo brasileño del Leicester con 23 años podía ser el Rigen de Felipe Luis. Me parece que es demasiado mayor, 23 años me parece demasiado mayor para ser el Rigen de Felipe Luis. Pero si no es él, creo que no había realmente ninguna otra posibilidad. Ahí veis también el portero checo, que era prácticamente una de las únicas posibilidades de que fuese el Rigen de Check. Y tenía 50 y pico de media, tampoco me parece a mí que ese sea el Rigen de Peter Check. Entonces no sé, hay algún Rigen que no sé, está costando encontrar, no sé por qué motivo exactamente. Bueno, ese lateral izquierdo igual no es el Rigen de Felipe Luis, pero quizás sea interesante para la próxima temporada. Lo tendremos en cuenta. Aquí no sé qué estamos viendo, la verdad. Aquí estamos viendo otros informes. Sin más, estamos viendo jugadores. Veis este Lucas Vaz dos Santos, tiene 86 de media. Es Rigen de Miranda, si no me equivoco, ese jugador. Porque es brasileño, tiene ya bastante edad. De Miranda o de Naldo incluso podría llegar a ser. Pero tiene que ser un central brasileño de calidad, y de Thiago Silva no es. Porque el de Thiago Silva es el del Atalanta, que es Santoso, que es el que tenemos en el centro de traspasos para intentar fichar. También encontramos durante el vídeo a este portero japonés que juega en el Barça y que tiene toda una joven promesa. La verdad es que no tengo ni idea absolutamente de quién es. No es Rigen de nadie, porque no hay ningún portero japonés de primer nivel. Pero sí que es un jugador interesante, la verdad, es un jugador interesante a tener en cuenta. Ahí veis otros porteros españoles en la Liga Española. El Rigen de Casillas tampoco lo encontramos claramente. Entonces esos porteros españoles, puede que uno de ellos sea Rigen de Casillas. Y puede que el otro sea un jugador sacado de la nada, ¿no? Sin más. No tiene por qué... No todos los jugadores son Rigen. El portero japonés, evidentemente no es Rigen de nadie. Puede que haya salido de la cantera de algún equipo, como por ejemplo, pues hemos sacado a nosotros jugadores de la cantera, ¿no? Michel, Valerio Vázquez, hemos sacado a Villalba, tenemos a Mugo de lateral, Joel Roberts, cedido, Maldonado en su momento, el año pasado. Hay muchos jugadores que se pueden sacar de la cantera, evidentemente. Teníamos el primer partido de Liga aquí, ya lo estáis viendo, contra el Málaga. Comenzábamos con una lesión, sí, era la mejor forma de comenzar la temporada de Liga, ¿verdad? Sí, una lesión. ahora veremos la duración de la lesión. Marcó Gabriel Jesús, marcó Asensio, marcó Mbappé. Y si no me equivoco, hubo un cuarto gol que fue de Brahim Díaz para ganar 4-0 al Málaga. Un buen resultado para empezar, ¿no? Habíamos goleado al Celta 5-0. Habíamos vuelto a golear al Celta 0-8 en esa ocasión jugando. Y ahora goleábamos al Málaga con un 4-0 en casa en Liga, que nos permitía comenzar bien. Oye, es una realidad que nos permite comenzar bien un 4-0, ¿no?
nos permite empezar bien y con confianza. Ahí teníamos el entrenamiento, tenemos ahí a David Navas, que es un lateral derecho, que tiene ahora mismo menos media que Mujo, pero tiene más potencial, entonces, si en algún momento lo pasa de valoración o algo, pues podría llegar a ser interesante. La lesión de Barán, no me ha dado tiempo a verlo, pero creo que son 2 meses, ¿eh? Creo que fueron 2 meses lo que se lesionó a Barán. Casi nada. De hecho, recuerdo que hizo un comentario de que se va a lesionar entre 3 y 4 meses, y fueron 2. No fueron entre 3 y 4, pero sí que fue una lesión bastante larga. 2 meses, tío, es una lesión importante. Y aquí hablábamos del tema de que había que tener cuidado con esto, ¿no? Porque realmente nuestro central suplente, nuestro mejor central suplente en este momento es Mignarelli. Estamos hablando de que Mignarelli tiene 10 puntos menos que Varane, ¿eh? Ahora mismo la diferencia entre titulares y suplentes, al menos en lo que a la defensa se refiere, es bastante importante. Hay una diferencia bastante importante entre titulares y suplentes, al menos en defensa. Y eso puede llegar a ser un problema. De momento, bueno, pues se quedaba Mignarelli como titular hasta la recuperación de Varane. Y aquí no sé por qué estoy parado, no sé qué estoy haciendo. Bueno, pues continuamos. Sí, muy bien. Seguíamos recibiendo ofertas. Oferta por Upamecano. Upamecano, jugador que nos ha aportado, pero sí que es verdad que ya no nos va a aportar más en el futuro. Es un jugador con 88 de potencial. Estamos hablando de que nuestros centrales tienen 91 y 92. Este jugador, Upamecano, nos ha aportado, pero no nos va a aportar más ya. Y es por eso que estaba transferible. Nos decía el juego que podía pedir hasta 90 millones o algo así. Y acabo pidiendo 80, porque es el Manchester City, ya conocemos a Guardiola. Y acabo pidiendo 80 y 68 de mínimo por Upamecano. Ahora veremos si el City acepta o no. Lo de Villalba, ¿por qué no acepté la cesión del Lyon? No lo acepté porque estaba en una situación prácticamente igual que Cárdenas, ¿no? Que hablábamos antes. Es un jugador que sí, que está bien, pero tenía ya 21 años Villalba. Su potencial no era demasiado alto. Entonces quizá era el momento de venderlo. Y como teníamos ahí al Dejan de Modric para fichar, pues no iba a ser un problema. Podríamos hacer el cambio jugador por jugador, ¿no? Y ya está. Seguíamos ahí recibiendo ofertas y avanzando. Y ahí veis ahí veis muchísimos informes. Ahí veis informes sobre muchos jugadores, ¿vale? Que estuvimos mirando durante el directo. Y es que esto de tener que ojear los jugadores, de tener que esperar 2-3 semanas para saber cómo son los jugadores, no me termina de convencer, la verdad. No me termina de convencer. Es algo que no me ha convencido desde nunca. Nunca me ha convencido. Pero bueno, al menos con la red global esta de traspasos, si pones unos criterios de búsqueda, el juego te va a dar unos jugadores, ¿no? Y eso es algo que te puede ayudar, ¿no? Te puede hacer más fácil el buscar jugadores. Pero esto de tener que coger a un jugador desconocido y tener que esperar 3 semanas para saber su media, pues no me gusta. Es una realidad que no me gusta. Aquí encontrábamos un delantero sueco en el Leipzig que tiene potencial para destacar. Estamos hablando de potencial máximo. Y antes de que me digáis que es el Rijan de Ibrahimovic, no es el Rijan de Ibrahimovic, porque el Rijan de Ibrahimovic, ya lo hemos visto, jugaba en un equipo de la MLS y tendrá ya 21 o 22 años, no tiene 19. Así que este jugador, pues bueno, pues ha salido de la cantera de algún equipo, de algún lado ha salido, no es Rijan de nadie, y es un delantero sueco con potencial máximo. Ahora mismo no lo necesitamos, pero quizá en un futuro puede ser un fichaje interesante. Aquí teníamos un lateral izquierdo brasileño que también podría haber llegado a ser el Rijan de Felipe, pero estamos viendo que tiene media 60 y pico, es que con eso, ¿dónde me vas? ¿Dónde me vas con esa media? No es el Rijan de Felipe, pero es que ni de coña. Veíamos también ya a Gianluca Iter, que si no me equivoco tiene 80, no. Todavía no vemos a Gianluca Iter, pero vamos, ya os digo yo que tenía 80 de media, así que tampoco te creas tú que iba a ser demasiado interesante fichar a Iter, ¿eh? Ha sido bueno fichar a Sarachi, ¿vale? Hemos elegido bien. Bueno, ahí vais a ver más informes. Aquí estábamos mirando el lateral izquierdo italiano, el Rijan de Cristito quizá. Salían jugadores de 60 y pico. Uno de ellos es. De hecho, es ese que dejo ahí, de 67. Que es el que más media tiene con diferencia. Y ese es el Rijan de Cristito, lo que pasa es que todavía está muy flojo. Todavía está muy flojo, ¿no? Quizá en un futuro sí, pero ahora mismo es un jugador que está bastante, bastante flojo. Por eso, el tema de los laterales izquierdos está complicado. Está complicado el tema de encontrar laterales izquierdos de calidad. Si hubiésemos encontrado de Felipe, no, pero es que no hemos encontrado de Felipe, ¿no? Y si lo hemos encontrado es ese del Leicester y ahora mismo está cedido, así que tampoco puedo ficharlo. Y tampoco sabemos su potencial, porque como está cedido, no se puede saber. Y como tiene ya 23 años, realmente ya tampoco se puede saber el potencial que va a tener ese jugador. Ya ese jugador sería ficharlo
Y si crece bien, y si no, pues bueno, lo comemos. Aquí tenemos a los dos porteros españoles que hablábamos antes de la Liga Española. Tienen 70 y pico de media los dos, 20 y 21 años. Y los dos tienen potencial, demuestra tener un gran potencial, que no está... No está mal, no es el mejor potencial, pero no está mal. Y aquí llegábamos a un acuerdo para la venta de Upamecano. Cedíamos a Isidoro Cano, bueno, el tema de las cesiones tampoco lo voy a comentar demasiado. Y llegaba al City casi a 75 millones por Upamecano, una muy buena venta, ¿no? Por un jugador que fichamos, ¿con cuánto? 80 de media quizá fichamos a Upamecano. No, no recuerdo ahora mismo, pero vamos, lo fichamos seguramente mucho más barato de 75 millones. Le sacamos muchísimo beneficio a ese jugador. Aquí teníamos también otro acuerdo para la venta, en este caso de Cárdenas, ¿vale? Más de 20 millones por un jugador sacado de la cantera. Ya ves tú, ¿qué nos cuesta fichar a un jugador de la cantera? 25.000. Y lo vendemos por más de 20 millones, es una locura, ¿eh? Es una locura, la verdad, estamos haciendo un gran trabajo. Si Florentino estuviese de presidente y yo fuese el manager del Madrid, estaría muy contento, estaría Florentino muy orgulloso de mí por el trabajo que estamos haciendo con el equipo. Y nada, pues aquí veíamos el tema de poner a Villalba transferible, ¿vale? Porque es lo que comentábamos antes. Habíamos vendido a Cárdenas y Villalba realmente estaba en una situación similar, ¿no? Y todos los jugadores que estén ya así en situaciones de 21 años y que no tengan un potencial demasiado alto, seguramente los acabemos vendiendo. Teníamos aquí un partido contra el Celta, tercer partido contra el Celta de la temporada, primero de Liga, donde nos jugábamos los puntos, seguramente el partido más importante porque al final la Supercopa se ha ido de vuelta. ¿Y qué iba a pasar? Creo que no hay nada más que decir, ¿no? Esa risa dice mucho. Marcaba en Remor. Marcaba en Remor. Y marcaba en Remor. Y nadie empataba, ¿no? Nadie empataba. El único partido donde no jugábamos puntos, el partido más importante de los tres que hemos jugado contra el Celta, nos ganaba el Celta 1-0. Un equipo al que habíamos ganado 5-0. En el partido de ida de la Supercopa de España. Un equipo al que habíamos ganado 0-8 jugando. Pero es que no porque me lo haya puesto fácil. Estábamos en definitiva, lo que pasa es que eran muy malos. Éramos muy muy superiores al Celta. Y llega el partido de Liga. Llega el partido de Liga. Lo tiene en casa. Lo tiene en casa el Celta. Y el factor casa. El factor casa que aparece para jodernos y hacernos perder 3 puntos. Es increíble que después de un 13-0 global en la Supercopa de España, el Celta nos ganase en Liga, pero así fue. Teníamos aquí también una oferta de cesión por Vasco Granero. Tercer portero, ha perdido su potencial. Ahora mismo su potencial es de menos 80. Así que la intención era cederlo y... Y ya en el siguiente episodio, bueno, ya cuando estuviese cedido, pues recuperarlo. A ver si se recuperaba el potencial, oye, si subía su potencial de nuevo. Ya lo veréis porque no consigo cederlo en este episodio. De hecho, no sé si llego a avanzar algo más. Parece que se hubiese quedado pillado la imagen, ¿no? No sé, algo estaría contando yo ahí, no lo sé, la verdad. Bueno, sí, mira, ahí veíamos a Gianluca Iter, 80 de media, como decía antes. Y aquí veíamos al que podía ser Rijen de Kolarov. Tiene 70 y pico de media, está en el Leicester. Podría ser, pero ahora mismo está bastante flojo. Ahora mismo está bastante flojo, es una realidad. Aquí más ofertas de cesión por Edson Reis, que lo aceptábamos, evidentemente. Y veíamos aquí que Upamecano lo habíamos vendido, ¿vale? Por esos casi 75 millones que ofreció el Manchester City. No teníamos que fichar un recambio porque ese jugador realmente era ya un reserva, era un jugador que no nos servía. Igual que tantos otros jugadores que no nos sirven. Neymar, Isco, Courtois, Renato Sánchez y alguno más que me esté dejando importante seguramente. Que bueno, que teníamos intención de vender, pero no vendíamos porque no recibíamos ofertas, ¿eh? No porque yo no quisiese. Aquí que estaba guardando. ¿Para qué estaba guardando aquí? No sé para qué estaba guardando aquí. Supongo que iba a negociar o algo, ¿no? Sí, claro, habíamos vendido a Upamecano, habíamos liberado un espacio. Y claro, ese espacio lo íbamos a aprovechar para fichar el defensa central. Además, ahora con la lesión de Varane, yo creo que era importante fichar lo primero de todo a ese defensa central, que es el Rijen de Thiago Silva. Aquí me iba a meter un momento a mirar el potencial de este jugador, toda una joven promesa, ¿vale? Para confirmar que era un fichaje importante, ¿no? Porque Germán Rivero tiene que demostrar tener un gran potencial. No iba a fichar un jugador, por mucho Rijen de Thiago Silva que sea, si va a tener el mismo potencial que un jugador que ya tenemos. Entonces, nada, confirmamos que teníamos toda una joven promesa, es mayor potencial, por supuesto. Y una vez confirmado, pues nos íbamos directamente a negociar, nos íbamos directamente a negociar por ese jugador. Tiene 15 millones de valor.
Y vamos a ver por cuánto lo saca. 21 pedía el Atalanta, al final no sé cuánto lo dejo, 18 y pico, puede ser. Creo que acaba en 18, porque yo voy subiendo, pero Atalanta sigue pidiendo lo mismo. Y creo que acaba en 18, 18 y pico, creo que acaba la operación por este rellén de Thiago Silva, que es... Pues no veo bien el nombre, es Santoso. No me acuerdo del nombre, tío. Es que no se ve, en serio, no puedo verlo bien. Porque no me da aquí Corraldo Santoso, ahí está. Corraldo Santoso, 79 de media. Edad no me he fijado, 19 o 20 tiene que tener, ¿no? Edad, 21. Pues tiene más de lo que pensaba. Bueno, igualmente era un jugador interesante. Y bueno, vamos a ver ahora la maravilla de EA Deportes, ¿vale? Vamos a ver las maravillas de la negociación con EA. Ocasional le poníamos 5 años, en el momento todo bien, ¿no? Todo sencillo, parece que la operación va bien. No quería poner cláusula, el representante sí. Al final se la quitamos. Llega el momento de ponerle un sueldo. Cobra 21.500. ¿Vale? Cobra 21.500. Digo yo, pues nada, pues le ponemos 30.000. Son 10.000 más, prácticamente, de lo que cobra. El salario es insultante. ¿Por qué? En serio, ¿por qué cobras 21.500? Te ofrezco 30 y me dices que es insultante. Oye, te estoy ofreciendo 10.000 más, 10.000 más de lo que cobras, tío. ¿No te puede parecer insultante? Es que no tiene sentido que te parezca insultante. Bueno, tuve que, evidentemente, salir. Había guardado antes de empezar la negociación, así que nada, salí, volví a entrar. Y volvimos a fichar a este jugador. Es que me parece increíble, tío. A ver, no me digas que es insultante, ¿vale? Te estoy ofreciendo más de lo que cobras ahora mismo. Yo entiendo que te puede parecer poco, pero si te parece poco no me digas, es insultante, y te vas. No. Me dices, pues mira, tengo que cobrar 50.000, tengo que cobrar 60.000, tengo que cobrar 200.000. Pero no me digas, es insultante y te vas, cuando te estoy ofreciendo más de lo que cobras ahora mismo. Tío, es que no tiene sentido. No tiene sentido que tú estés cobrando 21, te ofrezco 30, y me dices que es insultante y ya está. Pues no tiene sentido. Aquí lo que hago es negociar con el Atalanta directamente y guardo justo antes de negociar el contrato. Guardo justo antes de negociar el contrato porque no sabía si iba a volver a rechazar. No sabía cuánto tenía que ofrecer por este jugador. Bueno, cuánto tenía que ofrecerle de sueldo a este jugador, ¿no? Y creo que a la segunda lo hago. Sí, creo que en este intento ya lo hago. Creo que tampoco hay mucho más que liar aquí. No sé cuánto acabo ofreciendo. Sí, realmente sí sé cuánto acabo ofreciendo. Bueno, aquí vemos que el rol baja de ocasional a promesa, cosa que nos beneficia. Le íbamos a firmar 5 años de contrato otra vez. Cosa que está bien. De nuevo, yo no quería cláusula y el representante ponía exactamente la misma cláusula que antes. Cosa que yo rechazo. Y aquí, momento sueldo, me lo pone el representante. Quiere pasar de cobrar 21.000 a cobrar 83. ¿Estamos locos o qué, tío? No, pero es que al final se lo pago. Al final le bajo de 83 a 80, pero vamos, le acabo pagando eso. En fin, con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. No tengo pensado hacerme más episodios comentados. El siguiente va a ser así también porque he grabado 2 episodios seguidos y bueno, ya os podéis imaginar. Y nada más, espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.